Solca Guayaquil presenta Más Salud, Menos Cáncer. Gracias a Móvil Hospital. Móvil Hospital, especializada en la comercialización de mobiliaria clínico-farmacéutico, equipos y dispositivos. Trae al país innovación que transforma. Con el Cardex Vertical, revoluciona en la automatización de la logística farmacéutica hospitalaria. Contamos con equipos de vanguardia para equipar clínicas móviles e instituciones hospitalarias y la experiencia del grupo humano para garantizar un control preciso y entregas eficientes. Móvil Hospital es el socio estratégico que lo hace posible. Móvil Hospital, comprometidos con la calidad. En esta lucha somos más que el cáncer. En Solca tenemos más de 70 años de experiencia en su detección y lucha, con equipos y profesionales altamente especializados, y nuestra capacidad de atención sigue ampliándose. Aquí sabemos cómo pelear por tu vida. Solca, somos esperanza de vida. Las abuelas decían que la mejor vitamina está en el fondo de la olla, que la tenía la cuchara. Y no estaban equivocadas. Bueno, en todos sus consejos realmente eran muy, pero muy acertadas. Hoy, en Más Salud, Menos Cáncer, una iniciativa de Solca Guayaquil, tenemos con nosotros a la doctora Dolores Rodríguez. Vamos a hablar acerca de la nutrición como prevención de enfermedades. Ella es jefa de nutrición de Clínica de Solca. Bienvenida, doctora. Qué placer estar con usted aquí. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la gentil invitación. No, un placer. Leía un poco de su currículum, doctora. Es una maestra, es una maestra. Bueno, agradezco ese elogio de su parte. Es una vida llena de perseverancia en beneficio de la salud. Así es. ¿Fue la primera mujer, me estaba contando? Bueno, tuve el honor de ser presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Nutrición y luego también el honor de haber sido la primera representante profesional ecuatoriana, de haber sido distinguida como presidenta de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, FELAMPE. ¿Y hoy por hoy está en Solca desde cuánto tiempo, doctora? Tengo ya más de 15 años laborando en la Sociedad de Lucha contra el Cáncer en el capítulo Guayaquil, la matriz. ¿Es tan importante la relación de la nutrición en un proceso de un diagnóstico de esta índole? En el proceso oncológico, todas las publicaciones actuales nos orientan hacia que es vital. Nosotros debemos, siempre les hago la comparación a mis pacientes, que cuando ellos se ven afectados por el cáncer, es un edificio que está bombardeado, destruido, y la nutrición lo que va a hacer es apuntalar ese edificio para que los especialistas en la rama, sea oncólogo o cirujano, hagan su labor de la manera mejor posible en un cuerpo humano que está batallando contra la enfermedad. Sin embargo, es en ese proceso cuando menos apetito tienen, ¿no? Es un proceso realmente en el cual ellos nos llegan. Las estadísticas nos reportan de que el 50 al 70% de los pacientes que recibimos están con déficit nutricional, desnutridos. Y si no están desnutridos, pueden tener algo que se llama hambre oculta, que aparentemente no se ve, pero hay deficiencia, por ejemplo, hipovitaminosis D, deficiencia de hierro, deficiencia de otros minerales como el calcio. Pero ¿producto de la misma enfermedad? Producto de la enfermedad, el estado nutricional afectado, porque el cáncer como patología que es, como enfermedad maligna, necesita desarrollarse, crecer y toma la mejor parte del ser humano para poder avanzar en su proceso maligno. Alguna vez escuché, no sé si es un mito o una realidad, que no es conveniente la ingesta de vitaminas en ese proceso.
Esto depende. Obviamente, nosotros lo que hacemos es diagnosticar al paciente, pero si el paciente está con desnutrición, tenemos que corregir ese estado nutricional para que el oncólogo, que es el líder, la cabeza del equipo, pueda hacer su trabajo de la manera más efectiva posible. Obviamente existen diferentes productos en la medicación, en el arsenal terapéutico oncológico, y tenemos como expertos en nutrición que conocer en qué condiciones podemos prescribir ciertos suplementos nutricionales. Ah, correcto. O sea, debidamente recetado podría darse el caso de que el paciente necesite tomar vitaminas, pero las que sean recomendadas, ¿no? Debidamente recetado, y el paciente debe pasar por una evaluación que comprende, obviamente, la historia clínica enfocada hacia la parte nutricional, conocer su peso, su estatura, si ha disminuido de peso. Tenemos casos que parecerían increíbles, pero de personas que pierden en un mes 30 a 40 libras. Entonces, quizás ellos estaban inclusive obesos. Pero si usted es una persona de 200 libras, en un mes le pierde 40 libras y le llega con 160, aun cuando su relación peso-estatura nos dice que tiene sobrepeso, realmente está desnutrido. Hay baja de la musculatura, la masa muscular disminuye notablemente, y siempre yo les recuerdo que masa muscular también tenemos, por ejemplo, en el área de los arcos intercostales, es lo que nos permite respirar. Entonces el paciente con baja musculatura empieza a sentir fatiga. Uh-huh. Y nos recuerda esa canción, Ahora ya caminas lento. Claro, claro, claro. Sí, sí. Una de las cosas que mencionan los pacientes diagnosticados es que se sienten cansados. Y qué importante, doctor, lo que me estaba diciendo. Tengo un regalito que me trajo a la doctora que me parece hermoso y que lo quiero compartir con usted. Y me gustaría, doctora, que les hable un poquito de esta Biblia, porque considero que esto es una Biblia en nutrición. El manual de dietoterapia en el paciente oncológico fue publicado hace ya algunos años con la finalidad de que los pacientes afectados de cáncer, no solo en el Ecuador, sino en cualquier parte del orbe, puedan tener acceso a él. Lo pueden hacer de manera digitálica en la página web de Solca, y este libro está enfocado a enseñarles desde cómo el paciente debe en sí limpiar los alimentos antes de almacenarlos, qué y según el tipo de enfermedad oncológica, si tiene un cáncer gástrico, renal, si tiene leucemia, qué tipo de alimentos son fundamentalmente antioxidantes, cómo le conviene alimentarse, en qué horarios, con qué frecuencia, qué hacer si tiene los efectos secundarios del tratamiento, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, etc. Me gustaría profundizar en eso. ¿Qué hacemos si el paciente sabe que necesita consumir determinados alimentos y sin embargo tiene náuseas, no tiene apetito, tiene descompostura de estómago? Cada caso es personal. Claro. Entonces, nosotros conversamos con el paciente, lo primero que hacemos es tranquilizarlo emocionalmente. Por eso en Solca se trabaja en equipo. Así es. Yo soy parte del área de apoyo de Solca como nutrición clínica, así como las colegas que trabajan conmigo. Entonces, tenemos que analizar, por ejemplo, si el paciente tiene depresión, porque obviamente tiene temor a morir, aunque no lo exprese. Totalmente. Se siente de un momento a otro ser el centro de la atención de su familia, que quiere que coma, pero no ve o no enfoca el momento tan difícil que atraviesa el paciente. ¿Y el cáncer como cáncer te quita el apetito o realmente es todo este tema emocional que estás mencionando? El cáncer como tal, según su ubicación, por ejemplo, si es un cáncer a nivel gástrico, puede provocar que el paciente coma pequeñas cantidades, sienta náuseas, sienta distensión abdominal y rechace la comida automáticamente. Cuando el familiar se esmera en producir potajes para que su familiar coma, sin embargo, el paciente apenas si prueba y lo rechaza. Ese es el momento preciso en que uno debe entrar y decirle que va a ser temporal, que siempre hay, como es el lema de Solca, una esperanza de vida. Sí, qué hermoso es lo, qué hermoso es lo. Acá vamos a encontrar también toda una guía de nutrición con relación a pacientes cuando son niños, por ejemplo, ¿no?
Así es. ¿Qué no debe faltar en la alimentación de un niño? En la alimentación de los niños y en la alimentación de los adultos, uno tiene que recordar que hay tres grupos de alimentos que son los macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos o grasas. Dentro de esos macronutrientes están los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. De manera que a eso es un llamado a la comunidad a no quitar o restringir alimentos. Con mucho dolor podemos ver que en algunas ocasiones los padres de un niño en su desesperación le quitan, por ejemplo, la leche, que no tome lácteos, le quitan, por ejemplo, ciertos cárnicos y el niño puede ahondar en su proceso de desnutrición, así también como lo hace el adulto. Por eso lo ideal es que se dirijan a un profesional con experiencia para ser asesorados de manera individual. Claro, eso es lo ideal, ¿no? Ser asesorados de manera individual, porque cada persona pues, es un ser humano totalmente, un mundo diferente, se suele decir. Sin embargo, ¿qué alimentos no debería consumir un paciente con cáncer, sea niño o adulto? En lo que el cáncer forma parte de un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. Eso significa que no van a ser contagiadas. Claro. Entonces, ¿qué debemos nosotros indicar? En primer lugar, evitar lo que son carnes procesadas, embutidos, evitar enlatados, resaltadores de sabor o concentrados de sazones que son grasas y productos trans, ¿no? Aparte de ello, evitar en lo posible frituras, los rebozados, comidas que son denominadas chatarra. Que eso, pues, lamentablemente es una práctica, casi diría yo, como ir a misa, sí, dominical. Sí, además en el caso de un niño es como un premio, ¿no? Después de este corte comercial me cuenta qué hacemos con los dulces en el caso de los niños, y a veces también de los adultos. No se muevan. Juntos estamos conociendo cada espacio en Solca y hoy vamos a conocer el área de servicio de alimentación. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias por enseñarnos este espacio porque lo vamos conociendo y vemos el trabajo que ustedes realizan, sin duda alguna, con amor. Ahora sí llegó el momento. ¿Cómo ingresamos? Aquí ingresamos primero con una tarjetita, ¿verdad? Pero antes de ingresar a una tarjetita tenemos que cumplir unas normas de seguridad, como es ponernos un gorrito, sacarnos aretes, prendas que tengamos, nos vamos a poner un trajecito y zapatones para poder entrar el área, ¿sí? También nos podemos lavar las manitas si vamos a hacer alguna cosa. Para entrar a esta área, todo aquel que entra se tiene que cambiar el traje, si no, está prohibido, ¿sí? Y además tener en su corazón que se trabaja con amor. Así es, haciéndolo como para el Señor, siempre. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos. Usted me indicaba justamente que aquí trabajan de una manera muy detallada con cada paciente porque necesitan una dieta especial. ¿Tienen ustedes el registro, todo? Claro, de acuerdo a lo que nos pidan, se hace a veces la dieta, si hay que hacer correcciones o algo, porque recuerde que el paciente, además de tener cáncer, tiene diferentes tipos de patologías. Puede ser renal o puede ser que tenga una dieta de fácil deglución. Eso tenemos que irlo viendo de acuerdo a al listado que viene y qué dice sus observaciones. Por ahí me dicen que aquí madrugan para aquí realizar todo el trabajo de los alimentos para que llegue a la hora indicada. A las 4:30 hay personal que ingresa y las nutricionistas como tales, nosotros entramos 7 de la mañana, pero como la compañía proveedora, ellas entran más temprano, a las 6 de la mañana entra la nutricionista. Es realmente, les comento algo, realmente una cocina grande, las ollas también son grandes, tenemos quirúrgica, exacto, todo, tenemos, cada detalle. Tenemos marmitas de acero inoxidable, que son las en las que se preparan los alimentos, ¿sí? Y a cada hora, tienen que ser horas específicas. Claro, todo está aquí, bueno, aquí trabajan todo el día. Aquí entra el desayuno, luego que termine el desayuno, seguimos con el almuerzo, sigue la merienda, pero son consecutivas. En dieta tenemos la diferencia que tenemos, desayuno, colación, almuerzo, colación de la tarde y la merienda. ¿Cuánto aproximadamente personas ustedes alimentan?
más o menos 145 pacientes y generales de administrativo casi son como 700. Miren, y justamente también al momento de ya realizar, servir cada plato también es otro proceso. Exacto, se va leyendo el ticket que trae las indicaciones para poder saber qué dieta le toca y si tiene algo en especial que haya que cambiar. Ah, si mire, cada ticket, así como estamos viendo también a la licenciada que tiene ahí detallado qué alimento va a cada exacto, sala. Exacto, cada menú lleva, cada paciente tiene un ticket y le va a decir aquí. Esto se llama cuidados intermedios. Este paciente tiene una dieta blanda y dice renal, dialítica y preproteica. Entonces, tenemos que ponerle una dieta adecuada a este paciente. Es un paciente renal que está en diálisis y ver que ya la cantidad de líquidos, que sea una dieta hipersódica y la cantidad de proteína que se le vaya a poner. ¿Sí? No todos son iguales. Él es renal. Este paciente es otro paciente. Este es una dieta blanda astringente, a la cual no le ponemos lácteos ni alimentos duros, ¿sí? Una dieta de acuerdo a lo que están pidiendo y paciente que tiene que ser, por ejemplo, todo descartable. ¿Ya? Ah, tiene que tener, ya indican claro, todo, hasta que si debe de llevar los platos descartables. Exacto, ¿sí? Eso es lo que queremos comunicar. ¿De qué manera se trabaja aquí en Solca para tener los resultados que son evidentes sin duda alguna? Solca es un lugar de esperanza y de amor. Así es, este lugar es... Usted recuerda que la alimentación es lo primero que tenemos en nuestra vida. Desde que el niño, desde que la madre está gestando, debe tener una buena alimentación. Desde que el niño va creciendo, también debe tener una buena alimentación. Y mucho más cuando llegamos a esta etapa acá de tener una enfermedad, si son niños, si son adultos, si son personas de la tercera edad, que requieren de que la dieta sea adecuada para ellos. ¿Sí? Muchísimas gracias, licenciada. Hemos aprendido y sabe que les voy a dejar unas imágenes del personal que trabaja aquí con mucho amor y dedicación. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Móvil Hospital especializada en la comercialización de mobiliaria clínico-farmacéutico, equipos y dispositivos. Trae al país innovación que transforma. Con el Cardex Vertical, revolución en la automatización de la logística farmacéutica hospitalaria. Contamos con equipos de vanguardia para equipar clínicas móviles e instituciones hospitalarias y la experiencia del grupo humano para garantizar un control preciso y entregas eficientes. Móvil Hospital es el socio estratégico que lo hace posible. Móvil Hospital, comprometidos con la calidad. En esta lucha somos más que el cáncer. En Solca tenemos más de 70 años de experiencia en su detección y lucha, con equipos y profesionales altamente especializados, y nuestra capacidad de atención sigue ampliándose. Aquí sabemos cómo pelear por tu vida. Solca, somos esperanza de vida. Continuamos aquí en Más Salud, Menos Cáncer con la doctora Dolores Rodríguez. Y nos quedamos con puntos suspensivos con relación a los dulces y un paciente diagnosticado con cáncer. Los dulces. Bueno, en realidad nosotros sabemos que el niño no disfruta un helado. Claro. Entonces, ¿qué hacer? Tanto el niño como el adulto que apetece el helado lo puede comer, pero hagamos helados frutales. Okay. O hagamos helados con productos lácteos, si no los ha restringido su médico tratante, de preferencia caseros, por la manipulación. Porque obviamente el paciente oncológico con enfermedad activa puede bajar sus defensas. Entonces, sí, no es recomendable que coma en sitios fuera de casa, okay, sino una alimentación casera.
qué postres saludables? Recordemos a las abuelas, recordemos el morocho, recordemos el arroz con leche, recordemos una natilla, y en vez de utilizar azúcares refinados, podemos utilizar panela granulada para darle dulzor. Ah, eso es importante. Entonces, la panela le da energía y aporta también en sus componentes, pues, hierro, ¿no?, que contribuye al paciente. ¿Cuántas veces al día debe comer un paciente? La recomendación, no solo para los pacientes, sino en general, es que hagamos 5 comidas diarias. La primera y la más importante del día es el desayuno, es la que nos da energía. Abrimos el día con fruta en sus diferentes variedades. ¿Por qué? Porque dentro de los intestinos tenemos algo muy hermoso, una gran bendición, que es la microbiota intestinal. Yo les llamo Batman. Están esperando la comida. Okay. Entonces ellos reciben esa fibra, esas vitaminas, esos minerales de la fruta y los alimentos. Entera, ¿no? Ocho jugo. Puede ser el jugo. El jugo en realidad ha sido bastante satanizado, sí. Pero ya hay publicaciones de que los zumos o los extractos frescos al momento y en pequeña cantidad. Okay. Obviamente necesitamos no solo jugos, no solo fruta a masticar, sino que necesitamos compaginar estos alimentos para una buena alimentación. Luego vendrá el producto lácteo, a menos que haya sido contraindicado por su médico tratante. Si es un adulto, el pan integral. Si es un niño, no es recomendable los productos integrales, porque podrían alterar la absorción de ciertos nutrientes, ¿no? Y además de ello, la proteína, un huevo cocinado, un huevo pochado, que le está aportando alrededor de 7 a 8 gramos de proteína. No jamón, porque dijimos que no embutidos, por ejemplo. No jamón, lamentablemente, no embutidos. Pero mis pacientes siempre me dicen, sí, pero ¿cuándo, doctora? ¿Cuándo? Un boloncito, por ejemplo. Sí, un bolón es algo saludable. Perfecto. Solamente no lo fría. Májelo bien, póngalo a la planchita, consúmalo con queso. Y eso es un producto de nuestra tradición, lo mismo que la yuca. Bueno, aquí están las opciones de desayuno, ¿ah? En esta Biblia que le dije yo. Mitad de mañana, ¿qué deberían consumir? Tanto fruta. Un niño como un adulto. ¿Siempre fruta? Fruta puede ser una opción, o un yogur, o kefir. Y puede consumir también unas galletitas que no estén con relleno, ¿no? Puede servirse esto, porque hablemos de los niños que requieren su colación escolar. Claro. Hay muchas mamitas más acuciosas que les mandan preparadas una gelatina natural, que usted la puede hacer con jugo, y la gelatina que no tiene sabor ni color, y mandan su gelatina preparada al niño. Y ya pues llega la tercera comida del día, que es el almuerzo, que le llamamos aquí, en el cual pues es un patrón cultural, se consume la sopita, se consume una porción de arroz proporcional a la edad de la persona. Claro. La ración de un niño que tiene 3-4 años no es la misma de una persona de 40. Claro. Luego, pues la proteína, que va acorde en los adultos a tamaño palma de mano, y la ensalada. Acostumbremos a nuestros niños que consuman ensaladas. Este país tiene una gran diversidad de frutas, de ensaladas maravillosas, que puede hacer uso de ellos. Beba agua. En el almuerzo tome agua, por favor, ¿no? Acompañe de agua. A media mañana tome agua. Cuando se levanta, otro vasito de agua, porque su cuerpo lo necesita. Las menestras, doctora. Excelentes. Sí, las menestras son excelentes. Mucho hierro. Las menestras tienen los granos secos, que llamamos nosotros los granos tiernos, pues tienen nutrientes necesarios a nuestra salud. Okay. Y también no hay que olvidar que en ciertos grupos, lamentablemente, no siempre está el acceso económico la proteína per se. Claro. Por economía. Entonces pueden sustituir con un huevito cocinado o un huevito escalfado la parte proteica. ¿Y qué opinión tiene usted acerca del arroz, que es lo que más se consume en Ecuador? El arroz, obviamente, su capacidad nutricional se ve mejor en el arroz integral. Pero no es tan palatable o agradable a nuestra tradición. Si usted come media tacita de arroz y le florea con una cucharadita de aceite de oliva,
No hay ningún problema. Ah, ok. El problema es si usted no come casi proteína, no come ensalada y se sirve pues una proporción muy grande. Claro. De arroz. Es decir, esta porción que usted acaba de mencionar de arroz integral o blanco con menestra y un huevo frito, por ejemplo, porque no hubo para la carne ese día, ¿está bien? Claro, siempre y cuando el huevito lo haga en vez de frito en aceite, lo hace en agua. Lo hace como escalfadito, lo tapa y le quede idéntico. Okay, okay. Y florea la oliva, ¿no? Mira, ¿por qué siempre hay que echar este poquito de oliva? Todo el mundo lo recomienda. Porque el aceite de oliva es el omega 9 y forma parte de una dieta que es maravillosa, que es la dieta mediterránea. Okay. Entonces tiene un gran poder antioxidativo, okay. Es una grasa noble. Y lo mismo es, por ejemplo, los pescados tienen grasas nobles, los pescados que llamamos azules. Uh-huh. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el atún fresco? ¿Cómo puede usted consumir, por ejemplo, lo que es el bonito, la albacora, el famoso encebollado? Ah, el sí. Encebollado es saludable, siempre y cuando usted no le agregue resaltadores de sabor, ¿no? Okay. Cosas ajenas a lo natural. Si usted consume, pues no se diga el salmón, ¿no? Claro. Ya, el omega 3. Pero el encebollado me parece una excelente opción, le gusta a todo el mundo, y es un alimento. Es una de las mejores sopas del claro, mundo. Claro, correcto, correcto. En la mitad de la tarde. En la mitad de la tarde, si usted desea consumir, pues si es un adulto, puede consumir un té, una tacita de café pasado, o natural, si no se la han contraindicado, unas galletitas crackers, o si prefiere nuevamente servirse una fruta en el caso de un niño, o si le damos un helado a un niño o a un adulto, uh-huh. Porque también tenemos pacientes ya en edad avanzada, claro. De 75, 80 años, que como somos golosos. Sí, de menos años también, me incluyo, de 65. Muy sí. Bien. ¿Y la noche, hasta qué hora se debe comer y qué? En la noche nosotros, depende, si es un nené que él necesita, por ejemplo, una suplementación, podemos utilizar, en el caso que se requiera, un suplemento oral después de su merienda temprana de 6 a las 8, 8 y media de la noche, le damos un suplemento oral para contribuir a reforzar su crecimiento, a no permitir que el canal de crecimiento se estanque, que es lo que ocurre usualmente en el niño con una enfermedad crónica como el cáncer. Okay. Ellos son como las plantitas. El momento que el arbolito deja de estar frondoso y deja de crecer, entonces algo está pasando en esa persona. Y si es un adulto, pues igualmente, pues si está con mucho apetito, desea comer, no está excedidito de peso, está normopeso, bajo peso, podemos utilizar un suplemento nutricional o en su defecto podrían servirse ellos un tecito o pueden prepararse algún postrecito saludable que puedan consumir. Pero si no, este suplemento nutricional puede de alguna manera reemplazar una cena. Sí, en pacientes que están excedidos lo utilizamos, porque así ellos estén excedidos de peso, nosotros por la experiencia sabemos que cuando están en tratamiento activo, recibiendo quimioterapia, radioterapia, enviamos una dieta saludable, pero hacemos comprender al paciente que no es la meta adelgazar, él debe superar primero su enfermedad. Claro. La meta es conservar peso, si a consecuencia de una dieta muy saludable, una actividad física de caminata diaria, se estiliza a bajas medidas, pues bienvenido sea, pero no es nuestra meta. Doctora, si el paciente no tiene la posibilidad ya de levantarse y caminar, sino que ya es un paciente que se encuentra ya en cama, más allá de todos los suplementos que el doctor, el oncólogo, la alimentación debería ser líquida, debería ser blanda. Qué bien que usted haya tocado ese tema. Ese es un tema muy delicado que toca muchas fibras sensibles. Es el de la nutrición que se denomina paliativa. Y Solca tiene un magnífico equipo de médicos paliativistas. Entonces, ¿cuál es el rol nuestro como nutrióloga que somos? El rol en sí es ayudar al paciente a tener calidad de vida. Así es. Y eso hay que dialogarlo en equipo, con psicología, con psiquiatría, con paliativos, con nutrición, para enseñar al familiar que no debe forzar la alimentación, que el paciente debe comer a tolerancia
lo que bien desee, hasta un punto. Que hasta un punto llegamos como seres humanos, que somos también los médicos, tenemos un límite. Y nosotros tenemos que ayudar a que el paciente se mantenga animado. De pronto tiene un antojito. Claro. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado en pacientes en etapa avanzada? Es la Navidad. Sí. Quiero servirme una comida diferente. Cómala. Estoy seguro de que ese paciente comerá apenas una o dos porciones muy pequeñas. Se dio el gusto. Exactamente. Se ha satisfecho y por ende la familia queda también pues en tranquilidad. Claro. Y de lo contrario, pues la dieta líquida o blanda, que se suele llamar así, que tienes que administrarle, deberá ser siempre de la mano de un profesional, ¿no? En mano de un profesional y no inventarse fórmulas extrañas de combinación. Okay. Porque muchas veces damos hasta productos, toca escuchar, que pues se procesan cosas crudas, de tipo cárnicas, que se mezclan con frutas. Y por ejemplo el niño se vomita. Claro. Porque eso no es grato, ¿no? Entonces claro. Para eso estamos nosotros. Doctora, qué placer haberla tenido aquí en el programa. Recordarles que ustedes nos han visto a través de nuestra plataforma, obviamente, www.oneplustv. Y quiero contarles que también nos ven a través de Canal 14, Stream, CNT y Claro. Es un placer estar con ustedes en Más Salud, Menos Cáncer. Les mando un abrazo muy grande. Sé que están viendo a través de los televisores de Solca, de todos y cada uno de los programas. Es un verdadero placer. Desde aquí los abrazamos con toda mi alma. No están solos. Están en el mejor lugar, con las mejores manos, con los mejores profesionales, como mencionaba la doctora, Solca es esperanza de vida. Y ustedes están acompañados por todos nosotros. Así que no arruguen, vamos con fuerza, vamos con fe, porque arriba está el que para abajo ve. Gracias, mi querida doctora. A usted, gracias. Móvil Hospital especializada en la comercialización de mobiliaria clínico-farmacéutico, equipos y dispositivos. Trae al país innovación que transforma. Con el Cardex Vertical, revoluciona en la automatización de la logística farmacéutica hospitalaria. Contamos con equipos de vanguardia para equipar clínicas móviles e instituciones hospitalarias y la experiencia del grupo humano para garantizar un control preciso y entregas eficientes. Móvil Hospital es el socio estratégico que lo hace posible. Móvil Hospital, comprometidos con la calidad. En esta lucha somos más que el cáncer. En Solca tenemos más de 70 años de experiencia en su detección y lucha, con equipos y profesionales altamente especializados, y nuestra capacidad de atención sigue ampliándose. Aquí sabemos cómo pelear por tu vida. Solca, somos esperanza de vida.